La instancia de jefes de bloque acordó la integración de una mesa técnica que analizará la viabilidad de una reforma al artículo 3 del decreto 22-2017, Ley de Datos Genéticos para Uso Forense, propuesta por el director del INACIF, quien sostiene que el mencionado artículo, que se refiere a la extracción de muestras de sangre para análisis de ADN, contraviene la Constitución. La toma de la muestra debe ser con orden de juez, sostiene el funcionario. Tras reiterar su apoyo a la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, la Comisión para la Defensa del Consumidor presentó su Plan Anual de Trabajo 2019, que incluye fiscalizaciones en temas como la refacción escolar, energía eléctrica, canasta básica, servicio de transporte y atención médica. Integrantes de la Comisión de Educación mantienen una fiscalización de las actividades en el ámbito educativo. El fortalecimiento de los institutos por cooperativa es una de las prioridades, pues están ampliando sus operaciones y brindando una cobertura más amplia a favor de los estudiantes. El Congreso de la República está trabajando para usted.